Mi nombre es Mariel Romero Méndez. Yo trabajo para la Asociación Sin Fines de Lucro Astillero Verde en Punta Morales, Costa Rica. Nosotros produjimos y asistimos un taller de herrería artesanal que fue dirigido por Matt Chandler de Chipkoy Force y John McCaffrey. Y nosotros le dimos espacio a 12 personas de la comunidad para que asistieran a este taller de 2 semanas, que fue de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y esperamos que disfruten mucho el video. My name is Jack McAuliffe. Been blacksmithing in New England for about 8 years. I own a business called Dara Timber and Forestry, which is a timber and forestry business that looks to sustainably harvest trees for use on boats primarily, or timber framing. I spend a lot of my off-season blacksmithing still, and I am here to transfer that knowledge onto folks who don't have it. So coming down here to Latin America, where there's a combination of scarce resources but incredible ingenuity, the class morphed itself into a series of, here's what we want to make, what do you guys want to make, how do we make that, and how does this applicable to people's lives? And what I found was that the student base that came here wasn't just interested in blacksmithing, they were actually genuinely trying to improve their lives by learning a new skill. And that to me is wild, to want to take a 2-week course to just open yourself up to be able to do new things. So I felt very privileged to be part of that. A screen or a grate. Oftentimes, older tools have a little bit more higher. So, this has low carbon. This rebar, I know that just because it's rebar. It's medium low. You can see it's very long. And the lower carbon, long ones. They're not very bright. Mi nombre es Hugo Solano, y bueno, yo quise tomar el curso porque primero me llama mucho la atención lo que son los metales, cómo lo trabajan también. También, bueno, siempre es importante aprender, entonces a mí me gusta aprender lo más que pueda y más importante si es gratis, como aquí que nos quieren ayudar. Entonces, sí, lo importante es siempre tomar las ayudas y las cosas importantes para uno. Entonces yo creo que esto es importante para mí porque sí, me enseña otra forma de trabajar, cosas que no sabía, como el metal, no sabía mucho acerca de esto, pero sí, siempre ha sido como que me llame la atención. Y no sé, del curso he aprendido mucho, he hecho diferentes herramientas, este, un compás, un formón, bastante bien, un gancho, y esto tengo que doblarlo, pero es bueno. Y todas estas cosas antes no las sabía hacer, ahora ya he aprendido. Entonces, sí, me llevo algo muy importante, porque ya ahora sé cómo trabajar metal y sé cosas nuevas que antes no sabía. Entonces, eso es muy, muy importante, porque... Mi nombre es Mauricio Solano y este curso para mí ha sido de gran ayuda y un buen aprendizaje para mí, porque era una de las cosas que yo quería como poder hacer,
que me llamaba mucho la atención, que yo vi a los herreros trabajando y se dio la oportunidad, entonces pudimos venir aquí y ha sido de mucho beneficio para mí. Formón también, que me enseñaron a hacerlo para trabajar la madera y darle forma. Es algo que es una herramienta que me va a ayudar a futuro, porque yo trabajo también en carpintería, me gusta la carpintería, entonces ya ahora me va a servir de mucho. Claro, porque como le digo, yo soy constructor, sé algo de construcción y no hay algo mejor que aprender a hacer sus propias herramientas. Bueno, que fue muy agradable, las personas que lo dieron, demasiado amables, buenas, pacientes. O sea, es algo muy bonito, es casi como estar en la casa, compartir como con una familia. Por supuesto, claro que sí. Es muy importante porque la mayoría de las personas de esta zona no saben muchas profesiones. Y la mayoría de cosas que hacen es extraer moluscos de los manglares y pescar y cosas que son propias de la zona. Entonces, con esto tienen opciones de hacer trabajos nuevos y cosas nuevas que les van a ayudar en sus vidas. Entonces, el día de mañana pueden ir y trabajar a otros lugares y ya saben cosas nuevas que aprendieron aquí. Probably the student who stood up the most in a way where not only did they learn something applicable, but it was such a door-opening opportunity was Marcos, who we worked on a carving chisel, and it wasn't it. I think for him it was more about learning the knowledge to do this again. And at the end of the course, he told us how he had written everything down, he had gotten everything set up so he could go home and start practicing and doing this again and again and again to get better at it. Particularly learning about what type of metals to forge with and then how to heat treat them to make them into proper tools. And on top of that, he was making half his living carving wood, and he brought in a bunch of carvings for me and Med, and they were incredible. And we later found out that all he had was a single flat chisel, I think a carving knife and some sandpaper, and he was creating these beautiful things. And so now, not only did we make him a new chisel that I think is gonna wildly increase his production, but he has the ability to make 100 more or anything he wants. So that, I think, was pretty heartwarming to know that, to be a part of that. Claro que sí, porque la vida siempre va a ser como una escuela. Mientras más pueda aprender uno, sería mejor.